Amigos, nuevamente bienvenidos a esta serie de entrevistas que estamos haciendo desde nuestras casas y los quiero invitar en esta emisión de Aquí Estoy, en esta próxima media hora, a reflexionar sobre los tiempos que estamos viviendo con, para mí personalmente, uno de los grandes intelectuales que tiene nuestro continente, el periodista, el escritor Juan Villoro, que es también un profundo conocedor de Latinoamérica, empezando con su país, México, hasta llegar al mío, Argentina. Bienvenidos a esta media hora con Juan Villoro. Bienvenidos, Aquí Estoy. Señor Villoro, un placer tenerlo en Aquí Estoy. Muy buenas noches desde Berlín, Alemania. Yo creo que serían unas muy buenas tardes para usted en Ciudad de México, confinado voluntariamente. ¿Le resulta difícil? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, en lo personal no me resulta muy difícil porque los escritores siempre queremos estar confinados, nos quejamos todo el tiempo de no tener suficiente oportunidad de estar entre cuatro paredes. Nuestro trabajo en cierta medida nos convierte en profesionales de la soledad y del aislamiento. Esta es una oportunidad, pero desde luego no podemos olvidarnos de todo lo que pasa en derredor, y eso hace que el aislamiento tampoco sea una cuestión exclusivamente gratificante, sino que la realidad está dando noticias que te inquietan, y en esa medida pues no solamente puedes escribir de lo que quieres, sino que también tienes que atender a otras cosas como son las señales que llegan del mundo exterior. Exactamente, para un escritor en estos momentos me imagino que las historias están allí, el mejor momento quizás para contar historias, son nuevas, son diferentes, el mundo está abierto a escuchar las experiencias de otras personas, pero por otro lado también tenemos muchísimo voyerismo, el voyerismo de las muertes, de dónde se encuentran esas muertes, dónde ha pegado fuerte la pandemia. Entonces lo tengo a usted como escritor, señor Villoro, allá en Ciudad de México. ¿Qué es lo que más le ha impactado a usted en el momento realmente de reflexionar lo que nos está sucediendo? Bueno, una de las cosas más complicadas que enfrentamos todos nosotros es el hecho de que esta es una narrativa interrumpida y por momentos vacía, y eso genera una gran angustia, porque aquí en México hemos tenido, por ejemplo, graves terremotos, pero un terremoto permite que una vez que pasa la sacudida, hagas algo en lo que tú te sientes útil, puede haber una solidaridad directa, puedes participar. Tal vez lo que estás haciendo no es lo más importante, pero tienes la sensación psicológica de participar, de contribuir en algo, y ves de manera física, dramática, el resultado de lo que pasó y empiezas a pensar en cómo poner en orden ese tiradero. Ves la basura y decides recogerla. Ese tipo de actividad tan concreta, tan directa, permite una narrativa lógica. En cambio, ahora estamos aislados, estamos aparte, nos ocultamos, y eso es importante porque nosotros somos peligrosos. La mejor manera de ayudar es estar al margen. Y al estar al margen, no sabemos muy bien lo que sucede. El frente de guerra se vuelve remoto, está en los hospitales, en la gente heroica que está batallando con los enfermos, pero se trata de un enemigo, la mayoría de las veces invisible, y cuya narrativa no puede ser localizada. Dígame una cosa, señor Villoro, usted en estos momentos está en Ciudad de México, ¿no? ¿Cómo está tratando México en estos momentos la crisis de la pandemia? Creo que ha habido dos tácticas básicas, una de reclusión física, geográfica, que es la que han aplicado Italia, Francia, España, que es la de aislar grandes sectores de la población, ciudades enteras, para impedir la llegada del contagio. La otra estrategia es la que han aplicado fundamentalmente países de Oriente, como Corea del Sur, Singapur, Japón, que consiste en hacer un censo de la mayoría de la población, es decir, identificar muy claramente quiénes están contagiados, quiénes fueron contagiados y generaron anticuerpos, quiénes están sanos, etcétera. Entonces, en medio de estas dos posibilidades, la identificación individual y la reclusión física, hay una tercera estrategia que es la que ha aplicado México, que es la de la reclusión voluntaria, que es la de que la población misma vaya decidiendo sus posibilidades de aislamiento.
Creo que esta decisión en México es tomada de manera correcta porque no todo mundo se puede dar el lujo de estar en casa. La reclusión es un privilegio y la principal pandemia que tenemos en México es el hambre. Hay muchas personas que si no salen todos los días a la calle no pueden comer. Entonces, ante la alternativa de protegerse de un mal que no ven o dejar de salir a la calle y no comer, pues evidentemente prefieren correr ese riesgo. Yo se lo preguntaría de otra forma, si me permite, señor Villoro, porque varios populistas en las Américas en estos momentos están recordando muchísimo esa frase de aquel entonces de los años 90 que decía Bill Clinton, "It's about the economy, stupid", y apuestan a que continúe la economía funcionando y después veremos qué pasa. ¿Por qué apuesta López Obrador, señor Villoro? Bueno, no apuesta por la economía, sino por la supervivencia, porque la gente que sigue saliendo a la calle es exclusivamente la gente que va a vender tamales, que va a tocar la trompeta a cambio de unos pesos, que ofrece servicios elementales. México tiene un 40% de la población que se encuentra en pobreza según datos oficiales. Entonces, este 40% no puede dar el lujo de recluirse. Salir a la calle no es un motor de la economía, es un principio de supervivencia. Ahora, esto que estoy diciendo así, no lo ha planteado el gobierno con esta claridad. El gobierno ha hecho reflexiones que por momentos incluso son esotéricas y que confunden a la población, porque el gobierno ha lanzado mensajes de sigan abrazándose, el propio presidente dijo la mejor manera de impedir el contagio es un detente, que es como una especie de estampa religiosa, el contagio no le llega a la gente buena, lo cual es una concepción totalmente esotérica de lo que estamos viviendo. El propio subsecretario de Salud, que es el encargado de llevar la estrategia, dijo el presidente no puede contagiar a nadie porque es una fuerza moral, tampoco se puede contagiar por la misma razón. Entonces, estas explicaciones evidentemente no contribuyen a una argumentación sensata de lo que se está haciendo, lo cual es una paradoja porque hay sensatez en la estrategia, pero no necesariamente en la manera de comunicarla. Dos cosas. ¿No le parece a usted que México es un país no solamente para América Latina, sino desde el punto geopolítico también y también para Europa? Es uno de los grandes partners de Europa. ¿Usted no cree que en México y el esoterismo, o sea, cómo funcionan esas cosas? Bueno, México es un país donde los símbolos son más importantes que la realidad. Siempre ha sido así. La mitología en México es muy significativa y nuestra política no ha sido ajena a ella. Tenemos una política donde durante mucho tiempo las cosas no se dijeron de manera clara. 71 años un mismo partido estuvo en el poder, lo cual significa pues un gran control de los símbolos. En México se le dice a la política la tenebra, es decir, que las cosas ocurren en sigilo, y también se dice que lo importante en la política mexicana se resuelve en lo oscurito. Entonces, en un país donde la política se ha asociado con cosas no esclarecidas, obviamente los símbolos tienen un valor más importante que los hechos, que las realidades. Eso ha sido válido hasta la fecha. Y el presidente López Obrador, que es muy carismático y que le gusta manejar símbolos e ideas, pues creo que ha explotado esta vertiente de la política mexicana, la imagología, los símbolos, no necesariamente con principios muy racionales. Perfecto, hablando de principios de simbolismos y principios racionales y no racionales, discúlpeme que le diga, pero el pueblo mexicano es también descendiente de los mayas, el pueblo que descubrió el cielo. ¿Por qué tienen tantas dificultades ustedes de realmente averiguar cuántos infectados hay que tienen que venir la prensa desde extranjero para informarle al pueblo mexicano lo que está sucediendo, el pueblo que descubre el cielo? Bueno, la matemática nunca ha sido una de las mayores virtudes desde que los mayas inventaron el cero, y la exactitud se considera casi una vulgaridad,
cuando el escritor alemán Günter Grass estuvo en la Ciudad de México en los años 80, preguntó cuántos habitantes tenía nuestra ciudad y le dijeron, mire, entre 16 y 18 millones, lo cual le pareció sorprendente. Esto era a principios de los años 80. Günter Grass vivía en Berlín Occidental y el margen de error de la Ciudad de México era del tamaño de Berlín Occidental. Dijo, ¿cómo pueden ustedes vivir tranquilos con esta incertidumbre numérica? Claro, era la pregunta de un alemán. Los mexicanos podemos vivir bastante confiados sin saber muy bien cuántos somos. En general, ha habido un manejo muy esotérico de las estadísticas, muchas veces con fines políticos, ¿no? Por ejemplo, muertos que han votado en las elecciones. El padrón electoral tenía gentes que habían fallecido y que, sin embargo, servían para abultar el padrón electoral y, naturalmente, esas personas votaban por el partido oficial que durante 71 años gobernó México. Muy bien, yo desde alguien que está viviendo en Alemania le respondería por qué se necesita tanta exactitud si ustedes son sorprendentes, señor Villoro. Pero volviendo nuevamente a López Obrador, a su presidente, mucha gente dice, críticos, expertos también, que él está realmente tratando de hacer las cosas bien, ¿no? Pero nos enfrentamos continuamente, si vemos al resto de Latinoamérica, con una ambigüedad constante con López Obrador, ¿no? ¿Usted cree que el gobierno tiene un problema realmente de comunicación? Bueno, López Obrador no fue electo por toda América Latina, sino por los mexicanos, y fue electo por 30 millones de votos. Entonces, una cantidad, digamos, de votos, para hablar de cifras concretas, que avalan al presidente. Empezó un gobierno con un ímpetu de hacer reformas que a mí en lo personal me parecen importantes, porque es la primera ocasión manifiesta de tratar de separar los intereses económicos de los intereses políticos, que en México han hecho que se amasen fortunas exclusivamente por tráfico de influencias, pero ha cometido también en el camino muchos errores y se ha encontrado con gran freno, que es una realidad donde los precios del petróleo se hunden, donde somos vecinos de Donald Trump, que no ha tenido una política muy cercana a México. Al contrario, él hizo su campaña con un principio discriminatorio contra México, que no veíamos eso prácticamente desde el nacionalsocialismo en Alemania, que se discriminara de esa manera con fines políticos a todo un sector de la propia población norteamericana, porque los mexicanos norteamericanos son millones. Entonces, la circunstancia económica, la circunstancia política internacional, el propio deterioro de la política nacional y los errores que ha cometido un presidente que no escucha a los medios, que no escucha la crítica, que es ajeno a la opinión contraria. Y ahí también yo hablo de la dificultad que tienen los mexicanos tradicionalmente para aceptar cifras, pero las cifras son necesarias. A mí me gustaría tener cifras concretas, ¿no?, de lo que está pasando hoy en día. Entonces, todas esas dificultades, pues yo creo que han abonado a que la situación en México sea particularmente confusa. Señor Villoro, el presidente, usted ha nombrado algunos, ha tenido varios desencuentros desde que asumió el poder, se ha tenido desencuentros con las mujeres, con la prensa nacional, con la prensa extranjera, con los ecologistas, inversionistas, con parte de su gabinete que quizás no es tan servil o incondicional. Y estos desencuentros, muchos de sus colegas, señor Villoro, lo han llamado, han utilizado la palabra soberbia. Yo le pregunto a usted, ¿qué pudo haber cambiado en este presidente en estos años que asumió el poder? Bueno, López Obrador tardó mucho tiempo en llegar y yo creo que habrá que escribir esta historia como una lejana lucha que comenzó en el 2006, la primera vez que se lanzó a la presidencia, y obviamente él fue cambiando en su estrategia para llegar al poder, y a mi modo de ver cometió el error de ir aceptando pactos con sectores sociales que no se correspondían con una política progresista, que era la que él pensaba impulsar, y entonces hizo pactos con antiguos miembros del partido oficial, del PRI, del partido de la derecha, el PAN, con sindicatos corruptos, con caciques locales. Entonces, todo eso hizo que ya cuando llegara a la presidencia, no llegó con la fuerza de un proyecto unido, sino con un frente confuso en donde tenía que repartir ciertos favores. Eso es una de las cosas que más ha cambiado. Y luego está el tema de la psicología del poder, ¿no? Shakespeare, que
es uno de los grandes especialistas que ha habido en el poder, cuando él hace Ricardo III, él habla de una larga lucha de este rey para apoderarse del trono. Él no era para nada alguien que podía llegar al trono, se tardó muchísimo en llegar, y cuando llegó, después de haberse desgastado tanto para conseguir la corona, se dio cuenta de que eso ya no era lo que quería, que ya no podía tener una meta, y sustituyó la lucha por la paranoia, lo cual lo llevó a un divisionismo, a que encontrara enemigos donde no los había, porque él había hecho un ejercicio de ir luchando contra enemigos precisos, de irlos superando a todos ellos hasta llegar al poder. Ya no tenía esos enemigos, los inventó. Es uno de los muchos ejemplos que nos sirven para entender esta psicología del poder, y en cierta forma López Obrador ha sido víctima de algo que no es solo suyo, sino que me parece que forma parte ya de la política mundial, que es la tentación de dividir a la población. Casi todas las sociedades están polarizadas en buenos y malos. Esto ha sido eficaz para muchos mandatarios porque su discurso deja de ser político y se vuelve mesiánico. Entonces, en la medida en que la gente está conmigo es buena, si está contra mí es mala, y entonces se divide de manera absurda la discusión política y no se puede tomar en cuenta la crítica, que muchas veces no se hace para derrotar al gobierno, para contradecirlo, sino para favorecerlo. La crítica ayuda cuando nosotros sabemos aceptarla. Exactamente, señor Villoro, dígame una cosa. ¿Usted realmente está preocupado? Porque si lo vemos desde afuera, nosotros tenemos Deutsche Welle, estamos haciendo, usted está en Ciudad de México, yo estoy en Berlín, entonces sí hay una preocupación por lo que está pasando en estos momentos, naturalmente, en América Latina. Hay una preocupación por las cifras en Brasil, hay una preocupación por el presidente de Brasil y también hay una gran preocupación por México y estas cifras. Entonces mi pregunta es, ¿usted realmente cree que este es el verdadero camino para México, teniendo en cuenta que las cifras suben y suben y suben? Señor Villoro, usted está confinado, tiene maravillosos libros ahí atrás, usted está bien, pero ¿qué pasa con el resto de la población? Bueno, el camino verdadero suena como a una cuestión religiosa, ¿no? O a un fanatismo tipo Sendero Luminoso. No creo que ni López Obrador ni prácticamente nadie tenga como el camino verdadero que no pueda ser modificado. Yo creo que las iniciativas de transformar la realidad y de evitar que se confunda la política con la economía, eso es muy válido y sigue en pie, y ojalá el gobierno pueda transitar exitosamente en ese rumbo. Creo que tendría que rectificar en muchas cosas también, y en esa medida, desde luego que a mí me preocupa que estemos en esta polarización que impide la discusión y que impide la participación de gente que críticamente puede aportar cosas, ¿no? Porque no podemos caer en la negación de la realidad, en no saber lo que está ocurriendo, que es parte de lo que pasa. Ahora bien, hay una especie de efecto espejo en los mandatarios mesiánicos, que es que la oposición muchas veces asume las mismas tácticas. Por ejemplo, en México se dice, hay tales cifras oficiales de contagiados y tales cifras oficiales de muertos. Y entonces, las personas que rebaten estas cifras dicen, debe haber otra. Y durante un tiempo se estableció como una cifra posible que había que multiplicar por 8 los datos oficiales. Eso ya nos llevaba, digamos, a un universo más amplio. Pero luego otros expertos o presuntos expertos, influidos por su propia ideología, dijeron, no, hay que multiplicar por 20. Otros dijeron por 30, otros por 50, lo cual es igualmente esotérico porque caemos en una lotería. Entonces, estamos en una situación donde se critican los datos oficiales, pero se critican con datos igualmente inciertos, ¿no? Borges, al escribir de la lotería en Babilonia, ¿verdad?, decía, pertenezco a un país donde la lotería es parte esencial de la vida. Y entonces eso es lo que está ocurriendo aquí, que la lotería participan los del gobierno con cifras oficiales, pero también la oposición acude a lo mismo. Hay un efecto espejo que hace más esotéricas las cosas. Muy bien, no me gustaría seguir hablando de cifras, pero sí me gustaría preguntarle, ¿qué es más fuerte para usted lo que está pasando en México? ¿El COVID, el crimen, la pobreza o el narcotráfico? Bueno, lo más grave para México, sin duda alguna, es la desigualdad, porque México no solamente es un país que tiene 40% de la población en estado de pobreza, sino que tiene una franja de supermillonarios
que son riquísimos, y eso es lo que hace agraviante esta situación. O sea, no es solo que haya pobres, sino que existen en un sistema de enorme inequidad, de enorme desigualdad, y eso yo creo que es lo más grave, porque eso causa muchísimas más muertes que el coronavirus. Es decir, una persona tiene quizá 10% de probabilidades de contagiarse del virus, pero alguien que está en pobreza extrema tiene 80% de probabilidades de morir de inanición. Y ahí es donde nosotros vemos que ese es el gran problema que hay que atacar y que hay que resolver, y que ojalá podamos salir adelante en eso. Ese es el gran, gran desafío. El gobierno se ha propuesto lograr esto, pero también debo decir ahí al respecto que ha establecido pactos con algunos de los más poderosos, que desde luego se oponen al cambio. Entonces también el gobierno ha contado con el apoyo y la complicidad de algunos superempresarios que se están beneficiando directamente de este gobierno, y ha desatendido, por ejemplo, el llamado de los pueblos originarios, y no es casual que los zapatistas en Chiapas sean algunos de los más decididos opositores al actual gobierno, que se pretende de izquierda y que no necesariamente lo es, aunque tenga algunas políticas que sí son progresistas. Perfecto. Entonces, la pregunta sería para, porque mucha gente aquí en Europa, ¿no? Uno pone títulos, ¿no? Y se habla mucho de López Obrador sobre un presidente de izquierdas populistas. No, yo creo que no, porque mira, por ejemplo, su principal proyecto es el llamado Tren Maya, y ese es un proyecto desarrollista que se inscribe totalmente en las lógicas más criticables de los gobiernos neoliberales. Es un tren que va a trasladar a 5 millones de turistas al año por la península de Yucatán, que de Maya solo tiene el nombre, que va a arrasar con varias comunidades de pueblos originarios, que ha sido, digamos, muy criticado por los ecologistas, porque pasa cerca de la reserva de la biosfera de Calakmul. Entonces la vibración de la tierra va a afectar a las especies, a toda la fauna de la zona. Hay además sitios arqueológicos que no han sido explorados, pero que se conocen ya por exploraciones satelitales, que están en peligro con este tren, y obviamente esto va a favorecer a las compañías transnacionales de turismo, y florecerán los restaurantes, bares, prostíbulos, sitios de apuestas, etcétera, que es lo que trae el turismo en masa, y va a ser una especie de Cancún en movimiento, porque Cancún recibe 5 millones de turistas al año, y es lo mismo que va a desplazar teóricamente el Tren Maya. Entonces, ese no puede ser, en modo alguno, un proyecto progresista ni de izquierda. Es una de las razones por las que los zapatistas se oponen frontalmente a esta medida. Entonces, yo creo que es un gobierno que tiene algunos ribetes progresistas y que llegó con una retórica progresista, tomando en cuenta que los gobiernos anteriores no eran nada progresistas, desde luego, y por comparación lo parecía, pero que creo que deja mucho que desear como un gobierno verdaderamente cercano a causas que beneficien a la mayoría de la población. Señor Villoro, yo no sé, ¿usted conoce al señor López Obrador, al presidente de la nación? ¿Tuvo la posibilidad claro que sí, porque digo, ¿qué le diría usted en estos momentos a él? Si tuviese un minuto con el señor López Obrador, ¿qué le diría usted en estos momentos? No, el enigma no es qué decirle, sino el enigma es si él escucharía, porque ese es el gran problema, que no nos oye desde hace mucho tiempo, y no me refiero a mí, que probablemente no tengo nada muy significativo que decirle, pero sí a muchos especialistas que puntualmente podrían alertarlo en otros ámbitos. Entonces, cada vez que alguien lo cuestiona, responde diciendo: yo tengo otros datos, ¿no? Esos datos pertenecen a una realidad alterna, y ha sido una salida que han tenido muchos políticos. En eso no se distingue mucho de Trump o Bolsonaro. Señor Villoro, muchísimas gracias. Para nosotros sí ha sido muy fructífero estar con usted en esta media hora. Le hablo de un país que ha comenzado el fútbol rápidamente, porque yo sé que usted es un gran aficionado a este deporte. Yo soy argentino, usted es mexicano, imagínese de lo que podríamos hablar todo este tiempo. Pero sí estamos hablando de una Bundesliga, de una liga alemana que comenzó un mes antes que las otras, ¿no? Hay una gran discusión aquí si el fútbol es algo para privilegiados o si el fútbol realmente nos está dando algo esperanzador para tener la sensación de que el mundo sigue rodando, del que sigue funcionando. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, el fútbol pertenece a las representaciones de la realidad que nos permiten estar vivos. Creo que una de las lecciones más importantes de esta epidemia es que sobreponemos al aburrimiento, al tedio del encierro, haciendo cosas que tienen que ver con la cultura de una manera o de otra, viendo memes en las redes, recitando poemas, cantando canciones, y el fútbol pertenece a esta manera de representar la realidad y de hacerla más tolerable, ¿no? Es un símbolo de lo que somos. Si ganan los nuestros, sentimos que ganó el bien. Si pierden, sentimos que fue una derrota generalmente injusta, etcétera. Entonces, a mí me parece que es una de las pérdidas que hemos tenido, pero por supuesto hay cosas más importantes que el fútbol. Y ahora que ha regresado la Bundesliga, pues ha habido equipos que han contado, y eso es una cosa nueva, con aficionados de cartón en sí, las tribunas. El Borussia Mönchengladbach, señor Villola, estoy seguro que... Gladbach inauguró los aficionados de cartón, sí. Pero también demostró que los aficionados de cartón no son suficientemente apoyadores porque perdió el partido. Entonces, un equipo sin gente no es un equipo. Eso es una de las principales lecciones del fútbol. Por eso, en Argentina, tu país, se bautizó al público como el jugador número 12, porque verdaderamente influye en el resultado, y obviamente los estadios solo estarán completos cuando se llenen de gente de carne y hueso. Señor Villoro, con esta frase me quedo, déjemela. Muchísimas gracias, le deseo una buena tarde allá en Ciudad de México, salúdeme a sus compatriotas y cuídense. Gracias. Gracias, al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias, en Deutsche Welle, aquí estoy, Juan Villoro, escritor, periodista y una de las voces en estos momentos, yo creo que más interesantes para escuchar, así que muchísimas gracias nuevamente para esta media hora aquí en Deutsche Welle. Gracias.